Decía mi colega recién, es la verdad, es una falta de respeto hacia la gente de edad. Podían haber hecho esto, esta vacunación allá, en el salón grande, para que nosotros nos podamos estar un rato sentados esperando que nos llamen. Pero aquí nosotros estamos de las 9 de la mañana, imagínense cómo están las piernas. Una falta de respeto. Estamos aquí en el frente del hospital, hoy día se inicia la campaña de la vacunación, pero tenemos mucha información que entregar a la comunidad, ¿no es cierto? Sí. Hola, muy buenos días, comunidad de Los Vilos. Yo soy el doctor Matías Miranda, soy el director subrogante del Hospital San Pedro de Los Vilos y efectivamente tenemos harta información que entregar, una respecto a la campaña de vacunación contra la influenza que inicia hoy mismo y otro tema muy importante que ha tomado ya relevancia nacional, mundial, hace más de 2 meses, es el tema del coronavirus que vamos a estar hablando, ¿ya? Voy a partir por el tema de la campaña de vacunación. La campaña de vacunación contra la influenza, que es un virus diferente al coronavirus, obviamente, comienza hoy, lunes 16 de marzo. Mencionar que es una campaña que tiene una duración de aproximadamente 2 meses, por lo tanto no es necesario que toda la gente venga hoy y hoy mismo se vacune, sino que hay un plazo bastante prudente. Los casos de influenza comienzan a aparecer al menos en un mes más, más o menos en mediados de abril. Desde ahí empieza a cobrar importancia el tema de la influenza, por lo tanto esto es una campaña preventiva, no es necesario que toda la población venga hoy mismo a vacunarse, ¿ya? Lo ideal sí es vacunar a todo el grupo, los grupos objetivos que los voy a mencionar ahora, porque precisamente son esos los grupos que hay que priorizar, que efectivamente pueden no hacer un cuadro leve de influenza, sino que cuadro un poquito más grave. Ya los grupos de riesgo que son los grupos objetivos de vacunar son los entre 6 meses y 10 años, que actualmente se amplió porque hasta el año pasado era hasta los 6 años, que son todo el grupo infantil, se podría decir, y esa vacunación se hace activa desde el hospital, es decir, se acude desde el hospital hacia los jardines, sala cuna y colegio. Perfecto. ¿Ya? Eso desde hoy mismo parte. Perfecto. Los otros grupos objetivos son los mayores de 65 años, los adultos mayores, y los enfermos crónicos, que son otro importante grupo de pacientes. Los enfermos crónicos incluye toda enfermedad crónica, por ejemplo, hipertensión, diabetes, asma, cualquier otro problema a los pulmones y cualquier otro antecedente importante como inmunosupresión o algún cáncer. Todos esos son los grupos de enfermedades crónicas que también hay que vacunar, son los principales, ¿ya? Esos grupos, la idea es que sea una vacunación contraria, no activa en el fondo, sino que ellos acudan a nuestro hospital, al vacunatorio y se vacunen, y ahí el llamado es a ser bien prudente en el fondo de hecho evitar estos primeros 3 días al menos para hacer una vacunación más progresiva, más lenta o más parcelada.
Existen otros grupos importantes de vacunar, por ejemplo las embarazadas, que este año se dispuso que en toda semana de gestación de la embarazada se vacune, ya que se ha visto que es completamente segura. El año pasado partía desde las 13 semanas, actualmente, como mencioné, desde cualquier semana de gestación ya se puede vacunar. El llamado también es a que ellas acudan a vacunarse en forma prudente, como yo mencioné, progresiva, ¿ya? Entonces eso más que nada de la campaña de vacunación. El vacunatorio está abierto desde hoy en adelante. Se comenzará la vacunación, el horario de entre las 9 de la mañana y 1 de la tarde y de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde, con excepción del viernes, que cierra un poquito antes, a las 3 de la tarde. Yo quería hacerle una pregunta respecto a los adultos mayores, que se lo tomen con calma, pero que igualmente en su casa, en sus lugares, se cuiden, ¿no es cierto? Que no cambien de temperatura, que no se resfríen. Uh-huh. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Bueno, y ahora viene toda una serie de medidas y de información que tengo que entregar respecto al coronavirus. Yeah. Entre ellas, ahí está una de las medidas que se ha tratado de impulsar con fuerza, que es evitar los atochamientos, evitar salir del hogar en forma innecesaria. Por lo tanto, efectivamente, toda persona de toda edad tiene que evitar los atochamientos, evitar el contacto social, desde hoy, de hecho, se disminuyó ese contacto social a grupos de hasta 20 personas. Perfecto. Pero incluso menos, hay que ser súper juicioso y hay que tratar de evitar finalmente cualquier reunión social, acudir a lugares que uno sabe que hay mucha concurrencia, entre ellos el hospital de Los Vilos, ¿ya? Y desde ese mismo punto de vista hay una serie de medidas importantes que voy a mencionar actualmente que se van a tomar para el Hospital de Los Vilos y para otros hospitales de mayor complejidad. Una de las principales medidas que es importante que sepa la comunidad es que se van a suspender por 2 semanas toda atención de policlínico en el hospital. ¿Ya? No va a haber, no va a haber ni consulta morbilidad ni controles crónicos de ningún programa, que son muchos, como el programa cardiovascular, el programa salud mental, el programa de la embarazada, el programa de la mujer, el programa del niño sano. Todos esos programas se van a suspender por 2 semanas por una indicación del Ministerio de Salud para evitar los atochamientos. ¿Ya? Nosotros sabemos y el Ministerio de Salud tiene claro que hay ciertos programas que son muy delicados de suspender, entre ellos, por ejemplo, el programa de los controles de la embarazada, el programa de los controles del niño, y eso se van a hacer en domicilio. Nosotros, eso es una información que sabemos hace prácticamente 2 horas y tenemos que hacer todo un plan para hacer las atenciones en domicilio de estos programas que son como muy destacados, muy necesarios de mantener. Las recetas de los pacientes crónicos las vamos a tener que seguir prorrogando sin controles. Por la medida inicial del Ministerio de Salud. Vuelvo a repetir, el énfasis es evitar el contagio y que se siga propagando la enfermedad, y una de las medidas más útiles es evitar que la gente se aglomere. Por lo tanto, el llamado nuevamente es a quedarse en casa. Ese es el llamado del Ministerio de Salud. Correcto. ¿Ya? Otra de las medidas que son importantes es, por ejemplo, en los hospitales de mayor complejidad se van a suspender por 2 semanas todas las cirugías electivas. Ya se van a, obviamente, reprogramar, al igual que los controles crónicos que se me olvidó mencionar, se van a reprogramar todo, pero para que sepan, cualquier persona que tenía lista alguna cirugía, lamentablemente, y por un tema no individual, sino pensando y ampliando el pensamiento a un tema ya más comunitario, es que se van a suspender porque hay que evitar las aglomeraciones, hay que despoblar, se podría decir, los hospitales, porque son un centro de mucha concurrencia, que puede haber circulación de virus. Exacto. De coronavirus, de influenza o de cualquier otro virus, entonces hay que evitar concurrir. ¿Ya? Para el Hospital de Los Vilos obviamente va a seguir funcionando la urgencia, va a haber refuerzo de urgencia, pero mi llamado es a ser extremadamente juicioso con la consulta en el servicio de urgencia. Ya hay que reservar el servicio de urgencia para las cosas realmente urgentes, porque o si no, vamos, la misma gente que no se va a atender el policlínico van a acudir al servicio de urgencia y va a haber una aglomeración. Exacto. De igual forma. Entonces mi llamado es a... de preferencia, si el cuadro que padece la persona lo permite, quedarse en casa con medidas generales y acudir al servicio de urgencia solo en caso necesario. ¿Ya? Obviamente, si hay algo de urgencia, tienen que venir, estamos preparados para atenderlo. Y
mencionar también hacia la comunidad de que el Hospital de los Vilos está completamente preparado para atender algún posible caso sospechoso. ¿Ya? Actualmente no hemos tenido casos formalmente sospechosos, pero estamos preparados. Tenemos al personal preparado y ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Tenemos una sala dispuesta específica para atender estos casos. Tenemos unos kits donde tenemos todos los implementos necesarios para proteger tanto a la persona como al personal, como por ejemplo guantes, mascarilla, pecheras, protectores faciales. Tenemos todo eso dispuesto y para que igual sepa la gente que en caso de tener efectivamente un caso sospechoso, este se va a derivar al Hospital de Illapel, que es el hospital de mayor complejidad más cercano, y va a ser tomada una muestra respiratoria en ese centro y se va a derivar a un laboratorio autorizado por el Instituto de Salud Pública, en donde se va a procesar y vamos a saber si realmente era o no era el coronavirus. ¿Ya? Mencionar que dependiendo de la gravedad del cuadro clínico que presente la persona, incluso teniendo confirmado un coronavirus, es el lugar donde se va a atender. ¿Ya? Nosotros vamos a implementar todo un sistema de hospitalización domiciliaria en donde si la gravedad lo amerita, por ejemplo cuadros leves de coronavirus, pueden ser atendidos en domicilio o casos sospechosos en espera de casos sospechosos sintomáticos, o sea que estén con fiebre, que estén con tos, que sean leves, pueden hacer una hospitalización y un vigilamiento en domicilio, en donde va a acudir el médico, la enfermera, vamos a acudir al domicilio y vamos a ir monitorizando los cambios. ¿Ya? Bien. Si el caso lo amerita, si el paciente se puede hospitalizar en el Hospital de los Vilos o si ya tiene mayor gravedad, que es una posibilidad y que ojalá no ocurra, se va a derivar al hospital de mayor complejidad para internación en una cama de mayores cuidados. Doctor, los síntomas entonces para que la gente esté bien clara y que lo ideal, como dice usted, estén en sus casas. Sí, los síntomas sospechosos de coronavirus son fiebre sobre 38 grados, tos y dificultad respiratoria. Y la tos seca, ¿no? Tos seca, sí. No hay moco, no hay moquillo. Puede haber moco, sí, pero la sequedad de la tos se refiere a la expectoración, cuando tiene flema como desde la vía respiratoria en sí. Puede haber congestión nasal en la zona nasal, como lo mencioné. Mencionar que hasta el día de ayer, al menos, para cualquier paciente puede tener esos mismos síntomas y ser asociado a un resfrío común, a una influenza, aunque faltan algunas semanas para que haya más casos de influenza, pero puede ser un resfrío común. Entonces, el llamado también es no alarmarse, ¿ya? Hasta el día de ayer nosotros consideramos que un caso era sospechoso si tenía esos síntomas, pero además asociaba, por ejemplo, un viaje al extranjero o una salida de los Vilos, de los Vilos y afuera del país incluso. Perfecto. Y contacto directo con alguien que haya sido confirmado. Eso lo consideramos como caso sospechoso. Probablemente, como el coronavirus ha sido tan dinámico, vaya a cambiar eso, porque también me gustaría mencionar que hace un par de minutos se cambió la situación epidemiológica del coronavirus. El coronavirus tiene unas etapas. Etapa 1, cuando no hay ningún caso. Etapa 2 y 3, cuando hay casos, pero están, se podría decir, controlados y se puede hacer un seguimiento a esos casos. Y la etapa 4, que es la que ya actualmente estamos, no es que haya descontrol, sino que se sabe que va a haber circulación comunitaria. Es decir, que dentro de la misma comunidad pueden ir apareciendo casos y que no haya un nexo, una conexión con algún otro caso que ya conocíamos. Por lo tanto, nosotros desde el día de hoy ya estamos en fase 4 de las etapas epidemiológicas. Eso quiere decir que pueden ir apareciendo casos de coronavirus sin alguna conexión con otro. En esa situación ha pedido ayer el ministro, el presidente, que en 15 días lo ideal es que no nos movamos de ningún lado. Exactamente, se han tomado muchas medidas, entre ellas, por ejemplo, la suspensión de clases por 15 días. Y el llamado es a ser muy riguroso y muy responsable con lo que con esta indicación. O sea, no es vacaciones, es mantenerse en casa evitando las aglomeraciones. Esa es la recomendación actualmente. Se tomó además la medida, por ejemplo, de lo que yo comenté anteriormente, suspender los policlínicos para lo mismo. Entonces la idea es que la gente se tome con responsabilidad estas recomendaciones y se quede en su hogar y que acuda al servicio de urgencia, por ejemplo, en caso de real necesidad. Mire, yo tuve una pequeño moquillo y un pequeño malestar y me tomé un paracetamol y se me pasó, así que me calmé. Exactamente. Yo creo que cualquier paciente que le pase lo mismo con un paracetamol o una aspirina, si lo puede tomar, y pueda controlar, ¿no? Esa es una recomendación. La ideal es acudir
solo cuando la gravedad lo amerite. Pero igual saber de que las recomendaciones son cambiantes. Yo creo que en los últimos días hemos ido cambiando según la evolución de esta infección. Por lo tanto, vamos a tratar de mantener comunicado a la comunidad a través de los medios de comunicación local para que vayan sabiendo cuáles son los cambios. Por ahora puedo informar eso. Hay algunas otras medidas que se tomaron hace muy poco que son medidas ya que son importantes, que no tienen que ver con salud. Por ejemplo, desde hoy se cierran las fronteras de Chile, que es una medida importante para la gente que es de Chile, que está en el extranjero, puede ingresar, pero tiene que cumplir a cabalidad la cuarentena, que es un periodo de 2 semanas de aislamiento en su casa. Mencionar también que como estas medidas tienen trascendencia en la comunidad, la idea es que no se siga esparciendo el virus, es que el incumplimiento de estas medidas tiene una sanción asociada. Por lo tanto, sepan de que si desde el Hospital de los Vilos o desde la Seremi de Salud o desde el aeropuerto le indican que tiene que estar en cuarentena, es porque tienen que cumplirlo así. Perfecto. Porque hay un fin mayor. Lo que tratamos de hacer es evitar la propagación de este virus hacia otras personas y sobre todo hacia los grupos de riesgo, que son los adultos mayores y los enfermos crónicos, que pueden tener un cuadro de coronavirus un poquito más grave, se podría decir, ya que el coronavirus puede tener un espectro muy amplio de acción. Puede incluso cursar asintomático, o sea, una persona tener coronavirus y no tener ningún síntoma. La gran mayoría de gente, sobre todo la gente joven, va a cursar con un cuadro similar a un resfrío común o un poquito más, con síntomas un poquito más intensos, pero que no sea más allá de eso. Pero son los adultos mayores y los enfermos crónicos que tienen mayor riesgo o probabilidad, pero que no implica que lo vayan a hacer, de un cuadro más grave que requiera más atención. El tema es que este virus realmente es desconocido. Y tal como dice usted, una persona puede estar asintomática, pero ya si se junta con otra persona lo puede contagiar, ese es el gran tema. Exactamente, es un virus que tiene una gran facilidad para contagiarse de persona a persona. Y las recomendaciones para evitar el contagio se las voy a mencionar. Perfecto. Actualmente, que son el aislamiento social, ¿ya? Y que es quedarse en casa, que ya lo hemos mencionado harto en esta entrevista, pero que el país, el presidente y a través de sus ministerios han tomado todas las medidas necesarias para que eso no ocurra, que no haya aglomeraciones. Se suspendieron las clases, se han evitado que concurran a los hospitales como el Hospital de los Vilos o el Hospital de Mayor Complejidad. Entonces el llamado es a quedarse en casa, ¿ya? Otra medida importante es el lavado frecuente de manos, ¿ya? La idea es evitar el contagio de persona a persona, y con el lavado de manos nosotros barremos todos los virus que pueden quedar en nuestras manos y evitamos el subsiguiente contagio hacia otras personas. Lo otro es que, como vamos a mantener la gente en su hogar, la idea es que se mantenga la casa limpia y bien ventilada, es decir, abrir las ventanas por al menos un par de horas en la mañana para que se ventilen los ambientes. ¿Ya? Lo otro importante de educación es evitar el contacto físico con otras personas. Hay que instaurar un nuevo exactamente, una nueva forma de saludo, pensando en un beneficio mayor, que es el tema de que evitar la propagación. Entonces evitar los saludos de mano, evitar los saludos de abrazo, de beso, porque con esa forma, que ya es parte de nuestra idiosincrasia, pero podemos seguir la cadena de contagio, entonces hay que evitarlo, ¿ya? Otra forma importante y otra recomendación importante es educar tanto a adultos como a niños la forma correcta de estornudar y toser, que es toser en el codo, así, tapándose la boca y la nariz con el pliegue del codo, o si no, utilizar algún pañuelo desechable que tiene que ser eliminado inmediatamente, y posterior a toser, lavarse las manos con agua y jabón o utilizar una solución de alcohol gel. Perfecto. O alcohol. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Déjeme recordar, ¿sí? Pañuelos, lavado de manos. Y lo otro importante, que frente a síntomas, importante, sobre todo cuando a todos estos síntomas se agrega dificultad respiratoria, que es como que le cuesta respirar a la persona, o que derechamente tenga algún nexo o algún contacto con alguna persona ya diagnosticada, lo ideal sería acudir a la urgencia y lo evaluamos. Pero los casos más leves, que pueden ser asimilables a un resfrío común, lo ideal sería permanecer en casa con una serie de medidas que ya hemos mencionado. Correcto. Ahora, los que tengan alguna duda y vengan al hospital, por favor, también traten de venir
con un pañuelito en el cuello, alguna tapándose la boca, uh-huh. alguna mascarilla, ¿no? Para no llegar aquí con... Efectivamente, con el tema de las mascarillas actualmente se recomienda solo a gente sintomática. El llamado también es no a sobredimensionar y, por ejemplo, exacto. gente que no tiene ningún síntoma, no tiene mucha utilidad en forma preventiva usar mascarilla. Si alguien está con congestión nasal, con tos, con síntomas de resfrío, ahí sí cobra utilidad acudir con mascarilla para evitar que se transmita. Pero alguien que no tiene ningún síntoma, puede, no es necesario en el fondo porque no evitaría, no tendría una efectividad en evitar un contagio. Correcto. La última inquietud que nosotros tenemos como medio, y lo hemos mencionado ya hace un mes atrás, el tema del puerto Chungo. No sé si usted se ha acercado a la gerencia del puerto, porque ellos tienen contacto con buques que vienen, descargan, que se acercan, no sé, ¿ha tenido alguna noticia del puerto? No, la verdad, yo como director del hospital no he tenido noticias respecto al puerto, pero actualmente con la medida del cierre de fronteras probablemente haya un resguardo aún mayor si es que son embarcaciones que provienen desde el extranjero. Chile, ¿no? Sí, claro, vienen a cargar. Lo que se ha dictaminado es que las fuerzas armadas del perfecto. País sean quienes van a resguardar las fronteras terrestres y, por ejemplo, este tipo de acceso. Por lo tanto, ahí va a haber alguna regulación, pero desde el punto de vista mío de salud no se me ha informado ninguna medida específica, o sea, en esa materia. No, capitán de puerto ni no. carabinero, no han tenido esa reunión todavía. No, pero hoy día y probablemente esta semana vayamos a tener varias reuniones del Consejo de Emergencia, que se llama, que ahí acude todos los organismos de emergencia, como los bomberos, carabineros, el director del hospital, exactamente. Bien, quedamos atentos, entonces cualquier información nos avisa Vilensco inmediatamente a nosotros y acudimos, porque la comunidad tiene que estar enterada y tiene que cuidarse. Sí, esa es la gran situación del cuidado de hoy día. Exactamente. Mi último llamado es que, como se ha dicho, que lo ideal es que permanezcan en casa, también pasar la información de que existe un número que no ha sido solo hecho por el tema del coronavirus, sino que lleva años incluso en circulación, que el teléfono de Salud Responde, que es un teléfono directamente del Ministerio de Salud, en donde atiende un personal de salud ante cualquier duda o consulta referida a cualquier tema de salud y sobre todo el tema contingente del coronavirus. Este teléfono es el 600-360-7777, pero más fácilmente es buscar en internet Fono Salud Responde y ahí se encuentra el número. Bien. Para cualquier consulta o duda referida a salud. Perfecto, entonces esperamos que ustedes se cuiden, doctor. Gracias. Se cuiden. Igual ustedes. Así quedamos atentos. Ya, chao.